Soy muy preocupón, dedicado a todos los preocupones que me están viendo en este momento, qué hacer para quitar ese hábito tan nefasto que es la preocupación. Nuevamente te recuerdo mi nuevo libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito, ahí hablo de investigaciones de la gente preocupona. Dentro de las múltiples investigaciones que ha hecho Harvard y Yale, dos universidades de gran prestigio, que pongo en mi libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito, te quiero decir que estas dos me impresionaron. Primero, aquello en lo que más piensas, más poder le das. Si tú estás pensando continuamente en las preocupaciones o en la situación que te preocupa, más lo empoderas. Si estás pensando continuamente en eso que no quieres que ocurra, más lo acercas a ti. Imagínate nada más el problemón que esto significa. ¿Qué te pido? ¿Qué es lo que mi recomendación va a ser clara? En lugar de preocuparte, piensa en lo que sí deseas que ocurra. Y estás contrarrestando la preocupación. Así le hago yo, ¿eh? Te estoy dando la recomendación o la acción que yo hago. Por ejemplo, no falta quien nos preocupa el futuro. El presidente de los Estados Unidos y sus decisiones. El presidente de mi país y sus decisiones. El presidente, el gobernador de mi estado y sus decisiones. Que nos pueden preocupar a todos porque nos pueden afectar a todos. A ver, ¿puedo hacer algo? Porque ante una preocupación yo digo, ¿puedo hacer algo? Bueno, si lo puedo hacer, lo hago. Es preocupación o pendiente. Cuando es pendiente es que puedo hacer algo. Si no puedo hacer nada es preocupación. Lo que sí puedo hacer es tener fe, tener esperanza. Hacer mi trabajo bien hecho. Porque es mucho el desgaste de una preocupación. Y lo único que hace es acercarme a lo que no deseo. Entre más nos preocupemos todos, hacemos un inconsciente colectivo y hacemos que eso tenga más posibilidad de suceder. Mejor tengamos fe. A ver, ¿no dices que eres una persona con fe? Cuando nos preocupa algo, es el momento de poner en movimiento la fe. ¿No dices que Dios está en tu corazón? A ver, demuéstrelo. ¿Cómo? Teniendo fe ante la situación que no depende de ti. Hay cosas que no dependen de ti. No me venga con que me preocupa que no le hablo a mi hermano. Ah, no, 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 no. Ahí se habla, ahí se le llama, ahí se busca una reconciliación. Ahí se hace hasta lo imposible por llegar a un acuerdo. Me preocupa la relación que llevo con mi esposa. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué me ha faltado? ¿En qué estoy mal? ¿En qué reconozco que eso no es preocupación? Ese es un pendiente. Me preocupa la muerte. ¿Preocupación o pendiente? Pendiente. ¿Por qué? Claro, todos nos vamos a morir. Pero hay gente que cuchichea la muerte, tragando de todo, comiendo de todo y no se pone el cinturón y todavía va manejando con el celular en la mano. Por favor, estás cuchicheando la muerte. Hay muchas formas para cuchichear a la muerte. Espero que haya respondido la pregunta.